Las calurosas aulas y el molesto ruido de la antigua Facultad de Derecho son asunto del pasado. La UCR inauguró en una ceremonia oficial dos modernas edificaciones que acogerán a los estudiantes y profesores de Derecho a partir de ahora. Ambos edificios responden a los principios más actuales y más modernos de lo que llamamos arquitectura de campus universitario. O sea, se trata de edificios en los cuales se facilita el encuentro entre las personas. La nueva infraestructura de la Facultad de Derecho tiene alrededor de 13.000 metros cuadrados. Su nueva arquitectura se adapta a las condiciones necesarias para los estudiantes de esta disciplina. En el anterior edificio era imposible mantener la atención de las clases por el calor y el ruido de los vehículos de la avenida que justo al lado pasa de la Facultad de Derecho. Sin duda alguna, la disposición de aulas para la formación en habilidades de oralidad va a ser muy importante porque los estudiantes ahora van a poder hacer ejercicios de simulación de juicios. La Facultad de Derecho se compone ahora de dos edificios que se anexan a través de un moderno puente. Otra de las mejoras son las instalaciones de su nueva biblioteca, que cuenta con alrededor de 90.000 ejemplares, auditorios y oficinas de atención estudiantil. Los asientos más, mucho más modernos, por supuesto. Este se adapta más como a las necesidades de los estudiantes actuales que a cuando lo hicieron por primera vez. Respecto a la antigua, me parece que se aprovecha más la luz natural, lo cual es bueno, y también las plazas y las cosas que hicieron alrededor. También es bonito como para que los estudiantes puedan interactuar y demás. En la ceremonia de inauguración participaron autoridades universitarias de las diferentes vicerrectorías de la UCR, estudiantes y funcionarios de la facultad y magistrados del Poder Judicial. Se realizó una semblanza de la facultad y hubo actividades culturales. El nuevo edificio de la Facultad de Derecho es parte del proyecto de mejora de la UCR en sus 5 sedes y recintos, y cuya inversión asciende a más de 25.000 millones de colones, procedentes del préstamo del Banco Mundial en la figura de fideicomiso.